Álvaro Uribe propone reglas internas sin intermediarios para elegir al candidato del Centro Democrático en 2026. En una crítica directa al gobierno de Gustavo Petro, el expresidente sostuvo que no existe una política clara para enfrentar la seguridad. A propósito del primer foro de precandidatos del Centro Democrático, el expresidente y líder del partido Álvaro Uribe Vélez expuso una serie de reflexiones sobre la situación del país, las propuestas de su partido y el camino hacia la elección de un candidato único para las próximas elecciones presidenciales. El evento, que reunió a los 5 senadores precandidatos, sirvió como plataforma para discutir temas cruciales para Colombia. Uribe inició su intervención destacando que los problemas de Colombia, aunque no nuevos, se han agravado en los últimos años. Señaló el aumento de masacres, homicidios, extorsiones y economías ilegales como indicadores del deterioro de la seguridad en el país. En 2010 hablamos de 10 masacres, pero este año llevamos más de 60, afirmó el exmandatario, añadiendo que no se puede hablar de paz sin seguridad. En una crítica directa al gobierno de Gustavo Petro, sostuvo que no existe una política clara para enfrentar estas problemáticas. El país está extorsionado, entonces las denuncias lo que genera es retaliación del delincuente, dijo, enfatizando la necesidad de fortalecer las capacidades de la fuerza pública para combatir a los grupos armados ilegales. En este contexto, la senadora María Fernanda Cabal se sumó al debate acusando al gobierno de Petro de entregar el control del país a los grupos armados bajo el concepto de la paz total. También destacó la importancia de brindar seguridad jurídica a las fuerzas militares y propuso reincorporar a soldados retirados para reforzar la seguridad en las regiones más afectadas. En un año tenemos recuperada la seguridad, aseguró. Sobre el proceso interno del partido, Álvaro Uribe expresó su preocupación por los candidatos sin doctrina, calificándolos como un peligro e incertidumbre. No obstante, elogió a los 5 senadores precandidatos: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Alguín, Miguel Uribe y Andrés Guerra, a quienes describió como líderes extraordinarios, y subrayó la importancia de que estén preparados para tomar decisiones cruciales para el país. El expresidente sugirió que sean los mismos precandidatos quienes definan las reglas del proceso de selección, evitando la intervención de intermediarios. No se pronunció específicamente sobre si se debiera realizar una encuesta o unas elecciones primarias, pero destacó que no hay mejores reglas que las que sean los propios candidatos. Uribe también anunció que los foros del partido se enfocarán en temas clave: energía en Barranquilla, seguridad en Bogotá y posteriormente asuntos como salud y tamaño del Estado. Además, hizo un llamado a evitar los ataques directos al presidente Petro durante estos encuentros, argumentando que los medios tienden a resaltar la comunicación morbosa en lugar de los avances y propuestas discutidos. Visión de futuro y propuestas. De cara al futuro, Uribe destacó que el objetivo del proceso es consolidar las bases para que, en caso de que un candidato del partido llegue a la presidencia en 2026, pueda implementar en 4 años lo que normalmente tomaría 6 u 8. Entre sus propuestas, el exmandatario planteó la necesidad de reducir el tamaño del Estado, inspirándose en el modelo de Javier Milei en Argentina, y recomendó que el gerente Ecopetrol sea nombrado por el sector privado. Además, abogó por no imponer ideologías como la de género y por fortalecer los principios fundamentales del partido: seguridad, confianza inversionista, cohesión social y diálogo comunitario. En su discurso final, Uribe enfatizó la importancia sobre la cohesión y el diálogo entre los precandidatos y su compromiso con el país. Si nosotros hacemos bien lo que queda de este año y todo el proceso hasta mayo del 2026, este esfuerzo le ayudará al próximo gobierno a lograr en 4 años lo que de otra manera tomaría mucho más tiempo, concluyó.
Con este primer foro, el Centro Democrático da inicio a un proceso interno que promete ser determinante para la construcción de una propuesta sólida de cara a las elecciones presidenciales, con seguridad y desarrollo como pilares fundamentales.